más contenido para ti. Esto es EFE Radio. Noticias, reportajes, documentales, entrevistas. Mucho más contenido en tu red social favorita, EFE Radio. Hablamos con el senador Eduardo Batia Gautier. Vamos a darle la bienvenida a Yauco y a Directo a las Noticias. Bienvenido, licenciado, buenos días. Gracias a ustedes en Directo a las Noticias. Un placer estar aquí en Yauco. Esta mañana estuve más temprano en Guánica, desayunando allá, y estoy ahora acá y un poco más tarde voy a ir a Sabana Grande. Uh-huh. Ha sido un recibimiento extraordinario aquí en Yauco, así que agradezco mucho a toda la gente. Hay un espíritu más que político, un espíritu navideño bueno, bonito y de mucho aprecio, y le agradezco a todo el mundo el cariño y el calor que me ha recibido aquí en Yauco. Significa que está tempranito en Yauco. Me llama la atención como usted le ha llamado a sus conversaciones con el pueblo, en lugar de conversatorios, escuchatorios. Háblenos de esa iniciativa suya visitando los municipios de Puerto Rico. Mira, me decía una gracia por esa pregunta, me decía una maestra otro día que esa palabra escuchatorio es escuchatorio. No aparecía en el diccionario. Y es verdad, la queremos acuñar aquí en Puerto Rico, porque hay tantos Puerto Ricos que convivimos unos con otros, que una de las cosas que yo he dicho es que hay que escuchar más, y a lo mejor los mismos políticos hablar menos, escuchar más lo que la gente tiene, lo que la gente aspira, los sueños de la gente, las frustraciones de la gente, las angustias de la gente, las cosas que son... Todo ese desahogo que tiene que tener nuestro pueblo después de tanta dificultad, no solo por el huracán, sino por la situación económica, que yo honestamente he aprendido tanto en todo el proceso, aun cuando llevo unos años en esto, he aprendido tanto, y es una dinámica bien chévere. Nos reunimos, estamos usualmente entre hora y hora y media, y todo el mundo en la actividad habla. Yo hablo menos de 2 minutos, todo el mundo habla, todo el mundo se expresa. Usualmente después de los primeros 15 o 20 minutos, que son desahogos de diferentes personas, empiezan a surgir muchas ideas. Uh-huh. Tengo que decir que ya hemos hecho más de 30 escuchatorios en todo Puerto Rico, y las ideas que han fluido son ideas extraordinarias que las vamos a incluir, que honestamente cualquier candidato que las quiera usar está bienvenido. Yo creo en un concepto que es causa común, la causa común de todos los puertorriqueños, así que por eso soy candidato a gobernador, porque creo que ser gobernador es ser gobernador de todos los puertorriqueños, no de un grupo sobre otro. Y creo que hay que escuchar a todos los puertorriqueños, aún los que no son del Partido Popular, hay que escucharlos a todos en Puerto Rico, y ese tiene que ser el esfuerzo de todos. Luego del chijichijá, del qué bueno que usted es candidato, qué bueno que usted va a aspirar a la gobernación o va a ir a una primaria para la gobernación, por primera vez el Partido Popular se dirige a una primaria para la gobernación, ¿cuáles son los reclamos, cuáles son las necesidades más apremiantes, más relevantes que usted encuentra o ha encontrado en estos 30 escuchatorios, como bien nos dice? Mira, ahí yo creo que hay varias cosas que son bastante comunes en todos, son 1, 2 y 3, te las puedo decir rápidamente. Primero, uh-huh, el pueblo de Puerto Rico quiere trabajo, quiere empleo. La gente es trabajadora, pero necesita un empleo, una fuente de empleo. Necesita que uno mire eso, y obviamente uno no puede, yo no me puedo inventar un trabajo de la noche a la mañana. Uh-huh. Yo les he dicho, yo por eso es que estoy trabajando tan fuerte con bajar los costos eléctricos, con buscar la forma de lograr una independencia en el área de energía eléctrica. Yo le he dado bien duro a ese tema, precisamente, no porque yo esté en contra de la autoridad, sino porque yo quiero más que nada bajar los costos eléctricos en Puerto Rico, y eso combinado a que a mí me interesa mucho elevar la calidad de la educación. Si nosotros bajamos los costos de hacer negocio en Puerto Rico y subimos el nivel de educación, va a haber empleos para todo el mundo en el país. Así que ese tema económico para mí es bien importante. Segundo, que es un tema que es bien fuerte, es que el puertorriqueño, no importa de qué partido sea, quiere acabar ya con la corrupción. La corrupción es el cáncer que nos está comiendo en Puerto Rico. Y Puerto Rico hay más gente decente, hay más gente buena, hay más gente noble. Y hay unos corruptos que lamentablemente... año tras año, cuatrenio tras cuatrenio, se buscan la manera de estar metidos allí. Uh-huh. Creo que lo que hay que hacer es sacarlos de raíz, buscar la forma de sacarlos a ellos de ese proceso. Y finalmente te tengo que decir, Puerto Rico está envejeciendo. Puerto Rico hoy, la población envejeciente es mayor en términos porcentuales, y por lo tanto muchos viejitos y mucha gente ya empezando a rondar unos años para arriba, llama la gente el pueblo de la tercera edad o los envejecientes. Pero realmente, como les queramos llamar,
necesitan servicios médicos a tiempo. El acceso a la salud es bien importante. Yo creo que es uno de los temas que más me han tocado a mí. Así que podría seguir hablándote de otros temas, pero yo he escuchado muchas narrativas, muchos cuentos, muchas historias, muchas vivencias, que son vivencias vitales, voces vitales de Puerto Rico que me han ayudado mucho en este proceso. Yo creo que ayudarían a cualquiera que quiera aspirar a ser el líder del país. Yo creo que esos factores que usted ha mencionado están vinculados uno con el otro. Empleos, los costos de la energía eléctrica, los costos del agua potable, la calidad de la educación, las personas mayores, todo esto está vinculado al bienestar común, ¿no? Sí, sí. Yo creo que aquí hay un reclamo de una mejor vida. Uh-huh. Puertorriqueños que queremos menos política y mejor vida. Queremos menos divisiones y mejor vida. Queremos menos tiraera, como le dicen en la calle, y mejor vida. Uh-huh. O sea, ¿cómo logramos eso? Pues obviamente dejando de polarizar. Y una cosa que yo he sido bien fuerte y bien claro es que yo vengo a enfrentar el populismo deshonesto. Mucha gente, y hay muchos políticos allá afuera que están prometiendo por prometer, engañando a la gente, y yo creo que eso hay que enfrentarlo. Y yo le he pedido a todo el que me escuche, he hecho este programa para decirle, miren, el silencio no es opción. Usted escucha a todo el que quiera escuchar de todos los grupos, pero una vez los escuche, pregúntele, porque hay mucha gente prometiendo cosas que no se pueden hacer, y eso precisamente es lo que nos ha llevado a la quiebra en Puerto Rico. Así que yo creo que el más allá de la corrupción, la otra enfermedad que es horrible es el populismo este, que quiere decir, cuando la gente pregunta qué es populismo, pues gente que va y te mete un paquete y te llena los ojos con que si yo llego a ser gobernador, dicen ellos o dice alguien, pues mira, en Puerto Rico todo va a ser gratis, no vas a pagar contribuciones, y eso es mentira, y yo lo que le pido a todo el mundo es cuidado con las mentiras. Vamos a tener un gobierno que enfrente problemas difíciles, tendrán soluciones difíciles, y que no se dejen llevar por simplemente el simplismo de algunas propuestas que se hacen allá afuera. ¿Cómo se gobierna con una junta de supervisión fiscal o de control fiscal, que más de supervisión es control total del gobierno? ¿Cómo se gobierna? Fíjate, yo he tenido relación con la junta de supervisión fiscal, la junta de control, como tú dices, y yo creo que lo más importante es hablar con la verdad de ambos lados. Mirar dónde es que Puerto Rico está gastando más de lo que puede gastar. Puerto Rico todavía, al día de hoy, no ha logrado balancear su presupuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía estamos gastando $12 y en el bolsillo tenemos 10. Uh-huh. Y hasta que no hagamos un ajuste, tienes que hacer un ajuste de dos maneras. O sube el recaudo para tener 12, o baja el gasto para que no cueste 12, que cueste 10. Así que las decisiones difíciles hay que tomarlas. Yo creo que cómo se trabaja con la Junta, tan pronto tengamos 4 años de un presupuesto balanceado, la ley federal misma dice que la Junta se tiene que ir de Puerto Rico. Así que la convocatoria mía es, pues vamos a ponerlo, a apretarnos los pantalones, vamos a hacer lo que tenemos que hacer en Puerto Rico, vamos a dejar la tiraera esta y la polarización. Yo no creo en estar ofreciéndole puños al presidente de Estados Unidos, yo no creo en estar en una guerra constante. Yo creo en sentarse y asumir el liderato en Puerto Rico. Vamos a ver cuánto dinero tenemos, ese dinero es el que podemos gastar, no más de eso. ¿En qué lo gastamos? Pues ahí nos sentamos los puertorriqueños y decidimos. Y yo creo que hasta que no hagamos ese ejercicio, lamentablemente es un ejercicio maduro y duro y difícil, pero tenemos que hacerlo lo antes posible. Mencionó el hecho de que hay candidatos o precandidatos que están ofreciendo cosas inalcanzables. Yo he escuchado algunos o algunas diciendo de que si salen electos van a de un plumazo o de una determinación gubernamental eliminar la Junta. Eso es imposible, no se puede prometer eso. La Junta de Control. Esos son comentarios que lamentablemente son mentiras. Entonces, yo lo que le pido al pueblo de Puerto Rico es que todos hagamos un esfuerzo por separar la verdad de la mentira. Uh-huh. Y esta tiene que ser una campaña de diciéndose la verdad. Por demasiado tiempo, por 20, 30 años, Puerto Rico ha estado cogiendo prestado y se le mentió al pueblo de Puerto Rico, se le da una mentira. Y yo, la oferta que estoy haciendo es la siguiente: yo sé que va a ser difícil, yo sé que va a ser duro, yo sé que vamos a tener muchas veces que tener muchos escuchatorios a todos los niveles. La realidad es que hay que hablar con la verdad.
y la verdad a veces es dulce y a veces es amarga, pero hay que hablar con la verdad. Y yo, cuando viene gente y dice, no, si yo llego a ser gobernador voy a sacar la junta mañana, en serio, eso es mentira. Yo voy a, oí otra persona otro día que dijo que de ganar las elecciones en la Universidad de Puerto Rico va a ser gratis. Pues, fabuloso. Yo, eso, esa es la aspiración que tenemos todos, pero ¿quién paga la facultad? ¿Quién paga los maestros? ¿Quién paga la universidad? ¿Quién paga los salones? ¿Quién paga la luz? ¿Quién paga el agua? O sea, yo creo que es fácil prometer y es difícil cumplir. Y ese es el problema, que estas personas que prometen simplemente por llenar los ojos a la gente, es lo que yo llamo el fanatismo, el populismo, y de eso es que Puerto Rico se tiene que librar. Si usted cree en eso, pues mire, yo no soy el candidato. Si usted no cree en eso, usted quiere la verdad. Quiere que prevalezca la verdad sobre la mentira. Si usted cree que en estas elecciones tenemos que poner gente con experiencia madura, que pueda rehabilitar la credibilidad de Puerto Rico en Nueva York, en Washington, que podamos hacer un gobierno que todos podamos participar, pero diciéndonos la verdad, pues lo invito a que se una a mi movimiento, a Causa Común, a este movimiento grande, al grupo grande dentro del Partido Popular, a la gran mayoría de presidentes de comité y de alcaldes y exalcaldes que se han unido a mi campaña, y que hagamos un frente común por Puerto Rico. Usted nos indica que ha hecho 30 escuchatorios a través de toda la isla, ha visitado 30 o más municipios. Sí. ¿Cómo resolvemos el problema de la crisis de los municipios? Los municipios están asfixiados hasta la coronilla, como dicen allá en mi barrio, en deuda, en déficit, la falta de apoyo del gobierno central. ¿Cómo resolvemos los problemas de los municipios? Mira, yo creo que hay de todo. Hay municipios que han sido muy responsables en sus finanzas, hay otros que no. Y yo creo que el primer paso es ayudar técnicamente a cada municipio para lograr balancear esos presupuestos que es tan importante. Número dos, yo creo en la municipalización. Yo creo que grandes cosas que hace el gobierno de Puerto Rico o proyectos, pero no los hace bien, debemos transferírselo a los 78 municipios. En esa medida, yo ya he hecho una propuesta que es buscar la forma de lograr las autonomías. Quiere decir que, por ejemplo, el Departamento de Recreación y Deporte, no hay razón ninguna para que todas las facultades de Recreación y Deporte no se puedan transferir a los municipios. Que sean los municipios los que lo administren, pues claro está, con las debidas asignaciones presupuestarias. Yo creo mucho que la democracia puertorriqueña tiene que evolucionar hoy a los 78 municipios, y que deberíamos hacer como 78 laboratorios, 78 sitios donde va a haber unos mejores que otros, donde va a haber una enseñanza. Pero esta idea de que desde Atorrey se corran 800 escuelas, a mí me parece absurda, totalmente absurda. Desde Atorrey o desde San Juan están decidiendo cuando un parque de pelota en Yauco prende o apaga la luz. Me parece absurdo. Yo creo que el gobierno democrático tiene que ser en las comunidades, en los municipios, con el liderato de los alcaldes, con el liderato de los legisladores municipales, que son tan importantes, y van a, yo espero en mi gobierno, van a tener mucha más importancia los legisladores municipales, porque sobre sus hombres va a recaer muchas de estas decisiones importantes. O sea, usted propone descentralizar, pero de a verdad, porque cada 4 años escuchamos a un candidato que dice, yo voy a descentralizar el gobierno y flexibilizar, por ejemplo, la otorgación de permisos. Esto es un problema de una burocracia que cada vez es peor. Eso es verdad. La burocracia es horrible, y la otorgación de permisos en Puerto Rico... Puerto Rico es el único sitio del mundo que se ha desarrollado una cosa que se llama permisología. Eso es una cosa absurda. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace para resolver, para descentralizar, pero de verdad? O sea, que no se quede en pura retórica que voy a descentralizar, sino descentralizar de la verdad. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo he dicho que yo lo primero que voy a hacer es crear dentro de mis propias fortalezas una oficina de autonomías municipales. Como la que tiene Bolivia. El Bolivia lo miramos bien de cerca, fue una recomendación que me dio el alcalde de Comerío. Y hablamos de la descentralización. Yo, de hecho, estoy ahora aquí hablando, estoy hoy con el alcalde de Guayanilla, con Nelson Torres Jordán, y hemos hablado mucho con el exalcalde de Peñuelas también, con Walter Torres. He hablado mucho con otros exalcaldes que verdaderamente tienen planes que yo puedo adoptar inmediatamente, que podemos adoptar en Puerto Rico. La idea tiene que ser lograr un consenso donde el gobierno central vaya deshaciéndose de un montón de agencias y que esas agencias se transfieran al gobierno municipal.
Yo creo que hay muchas cosas dentro de transportación, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que pueden ser municipalizadas. Yo creo que hay mucho dentro de recreación y deporte. Yo creo que hay mucho dentro del sistema escolar. Y no estoy hablando de que el alcalde o los municipios vayan a deshiervar. Yo creo que los alcaldes tienen que participar en la administración de escuelas. Y yo sé que eso ha sido controversial. Alguna gente me ha criticado por eso. Pero yo verdaderamente creo que hay escuelas que han sido tan abandonadas por el gobierno central que sería bueno que los municipios asumieran su liderato y las corrieran y las administraran, como Dios manda. Porque eso ayuda a los niños, pero eso más que nada le da una oportunidad a los alcaldes para insertarse en el mundo educativo, que es tan importante. Hablábamos hace unos minutos antes de hablar con usted, conversábamos con el representante Joel Franqui Atiles, sí. Sobre el proyecto que él radicó y que formó un revolú en el país y lo quitó. Se trata de las personas mayores, hacerle justicia a nuestros envejecientes. Envejecientes somos todos, pero hacerle justicia a las personas que ya sobrepasan los 65, 70 años de edad y que los familiares los dejan solos, los dejan abandonados. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué usted propone para eso? Mira, yo no sé cuál es el proyecto exacto de él, pero te puedo decir lo siguiente. La peor pobreza que hay en Puerto Rico, la peor, es la soledad. Uh-huh. Hay muchas personas mayores que sus hijos, que una señora que tiene 71 años, que Dios la bendiga, pero enviudó, y sus hijos están en Estados Unidos y empieza a vivir en unas condiciones de vida que poco a poco se van deteriorando. Y esa soledad es horrible. Y yo lo que estoy proponiendo es que en Puerto Rico ya hay 600 escuelas que han sido cerradas. Muchas de esas escuelas están en comunidades, pueden ser reacondicionadas para convertirse en centros de ayuda, de apoyo, centros de cuidado de diario, donde tú puedes tener un autobús, una guaguita escolar, una guaguita que después que dé los niños por la mañana puede pasar a una segunda ronda, a recoger las personas mayores, llevarlas allí, tener un centro de encuentro. Allí puede haber de todo, allí puede haber desde una oportunidad para compartir, como una oportunidad para chequearse la salud, puede haber una enfermera, un enfermero, puede haber un almuerzo. O sea, eso ya lo hizo el alcalde de Sabana Grande y lo han hecho otros alcaldes, el exalcalde de Sabana Grande. Y yo creo que es importante que todos aquí miremos la oportunidad de utilizar los recursos que ya tenemos. Esto no cuesta mucho más de lo que ya hay, pero requeriría que a nivel local nos demos cuenta que Puerto Rico es un Puerto Rico ya no tanto de niños, sino de gente mayor, uh-huh, de gente vieja. Y decirlo así sin miedo. Uh-huh. Eso tenemos que reenfocarlo para la política pública de Puerto Rico. Descentralizar, ayudar, hacer justicia real a las personas mayores de edad, definitivamente hace falta. Senador, para finalizar, está en Yauco, hay un escuchatorio en Yauco, ya se llevó a cabo, ¿cuándo es? Si alguno. Lo acabamos de poner para enero, vamos, ajá, a estar teniendo aquí con Yadira en enero, vamos a acompañarla y vamos a estar con ella. Ya tuvimos uno en el pueblo de Peñuelas, ya tuvimos uno en Guayanilla. Uh-huh. Vamos a estar viniendo, obviamente son 78 pueblos, así que estamos visitando muchísimo. Pero el mes de enero ya tenemos el calendario bastante lleno. La fecha exacta se la diré más adelante, pero sé que es en el mes de enero. Uh-huh. Vamos a estar viniendo aquí. Y repito, es una actividad solamente para los populares. Todo el mundo puede participar porque... De momento se da una magia, que es la magia de que vecinos que hasta viven juntos o viven cerca hace 20 años nunca se habían escuchado, y de momento escuchan las ideas y empiezan a crear unas coaliciones de gente cuando se dan cuenta que piensan de la misma forma, y a lo mejor no hay razón para dividirnos en tantos colores y en tantos pensamientos distintos cuando tenemos unas causas comunes, donde tenemos unas estrategias comunes, unos sueños comunes como puertorriqueños. Así que gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias por el espacio y más que nada un fuerte abrazo y feliz Navidad. Y si usted, un último mensaje, si usted quiere regalar algo y no encuentra un regalo para nadie, mire, haga esto. Yo voy a hacer regalar estas Navidades a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mi papá. Yo le voy a regalar un árbol a cada uno, un arbolito. Lo busqué en un vivero. Voy a estar regalando a mi familia como 50 árboles. En Puerto Rico se cayeron más de 3 millones de árboles después del huracán María. Una de las cosas que tenemos que hacer es reforestar a Puerto Rico. Aunque vemos muchos árboles por ahí, créanme que hace falta por lo menos de 3 a 4 millones de siembras en los próximos 2 años. Si cada uno de nosotros puertorriqueños coge un árbol o 2 árboles y lo siembra, van a hacer, y obviamente que lo siembren en el sitio correcto,
Uh-huh. Vamos a empezar a ayudar a oxigenar a Puerto Rico, eso nos da oxígeno y ayudamos obviamente a reducir el calentamiento global a nivel del mundo entero. Me parece una excelente recomendación regalar un árbol, pero que no por regalarlo, sino un árbol que tenga un propósito, ¿no? Exacto. Es muy importante. Exacto. Muy buena recomendación. Gracias, senador, nuevamente. Muchas gracias. Un abrazo y feliz Navidad a ustedes. Cómo no. El senador Eduardo Batia, ya ustedes lo escucharon, señoras y señores. El mantenimiento de tu carro, ponlo en buenas manos. M&M Auto Service, mantenimiento, gomas, inspección, te venden el marbete, mecánica liviana, calle Comercio Final, Yauco, 267-3136. El desvío 1 y el desvío número 2. El desvío 1 detrás del estadio Mario Ñato Ramírez en Yauco. Y el desvío número 2, pronta apertura en carretera 116, Cuesta Blanca, Lajas. En ambos, cerveza, picadera, karaoke los fines de semana. 856-2215. El paraíso de la chuleta Cancán es el Caballito Restaurant, dentro de Gaby's World. Además, menú expreso desde las 11 de la mañana, lunes a viernes, desde solo 6 pesitos. El Caballito Restaurant en Gaby's World, carretera 127, Jacanas, Yauco, salida 200, si vienes de Ponce o Mayagüez, por la número 2, 856-2609. La mejor papa asada es la de Papa Deleite, en los kioscos de la Farmacia San Pedro, sector 4 calles en Yauco. Papa Deleite, pídela como quieras. Papa Deleite, 939-415-7391. Gemelos Auto Park, el auto park que hacía falta en Yauco. Piezas japonesas, americanas y coreanas. Gemelos Auto Park, 4 calles al lado del restaurante de comida china. 913-0000. El food truck de Papa Deleite. Además de papa asada, tiene tacos, burrito, quesadillas, nachos y mucho más. Papa Deleite, abierto los 7 días de la semana, de lunes a viernes de 11 de la mañana a 8 de la noche, sábados y domingos de 3 de la tarde a 8 de la noche. 939-451-8268. El Carrito de Eggy, especialidad en frituras, sándwiches, almuerzos, refrescos y café. Empanadillas de bistec con queso y los mejores surullitos del área. Abierto sábados y domingos desde las 7:30 de la mañana en la entrada al Cafetal Viejo y la Guaguita de Eggy. Estacionamiento del Raúl Pipote Olivera, lunes a viernes desde las 6:30 de la mañana. El Carrito de Eggy. 787-446-2277. Mucho más contenido para ti. Esto es EP Radio. Noticias, reportajes, documentales, entrevistas. Mucho más contenido en tu red social favorita. EP Radio.